sentir, lo has reflejado perfectamente. Hay un malestar por parte de la ciudadanía cansada de tanta convocatoria electoral y que nos exigen a los políticos que nos pongamos de acuerdo. Entonces se está generando una gran desconfianza en los políticos y algunos alzan la voz y dicen se tienen que ir todos y traer gente nueva, porque los que están mucho, en muchos casos, y tengo que decir que en el mío también, repitiendo como candidato, pues se ven que no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo. Pero yo lo que le digo a la ciudadanía, que miren bien quién es el que no ha tenido esa capacidad, porque sí que hay otros políticos que tienen la disponibilidad y además demostrado en otras ocasiones que han sido capaces de llegar a acuerdos, porque lo que tiene que primar es el interés general de nuestro país y no los intereses partidistas o personalistas, como en este caso se ha demostrado, porque yo creo que es más que evidente. Sí, eso es lo que hemos podido ver en estos meses, desde que se celebraron las anteriores elecciones y que todos estábamos en la expectativa de pensar es el momento de un gobierno, y además porque la situación económica y la situación del país así lo requiere. Yo creo que hay que más que suficientes temas como para abordar la inmediatez de formar un gobierno y ponernos todos a trabajar y a sacar del atolladero en el que está metida la situación de España en este momento. Quien no ha tenido esa capacidad ha sido Pedro Sánchez, y que ha estado más centrado en otras cosas, porque ¿cómo es posible que teniendo un abanico tan amplio de distintas opciones políticas no haya sido capaz de llegar a acuerdos con ellas? Yo creo que en otras etapas, y yo en la etapa que fui senadora, era muy difícil porque no había mayoría del Partido Popular y fuimos capaces de sacar unos presupuestos adelante porque hizo un gran ejercicio de diálogo, de buscar el consenso, Mariano Rajoy presidiendo el gobierno, y se sacaron unos presupuestos adelante, no con el apoyo del Partido Socialista, pero sí otras formaciones políticas que se limaron esas diferencias que pueden haber por el bien general, que era tener unos presupuestos. Esa capacidad no la ha tenido el señor Pedro Sánchez para formar gobierno y nos ha abocado a unas nuevas elecciones, cansando a la ciudadanía, generando bastante desconfianza en lo que es la política, con mayúsculas, y por lo tanto un gasto innecesario para nuestro país, en el que nos vemos inmersos el próximo día que estamos convocados a las urnas, el 10 de noviembre. Pero ante eso, más que nunca, yo creo que los ciudadanos tienen que hacer un esfuerzo, ir a votar, porque lo peor que nos podría pasar es un gran índice de abstención. 45, dicen. Sí, eso sería perjudicial para nuestro país, porque yo creo que más que nunca, aquellos que están descontentos, yo les animo a que vayan ese día a votar y con mayor contundencia que nunca, depositen la confianza en quien considera que sí tiene esa capacidad de diálogo y de consenso para llegar a acuerdos y al día siguiente de celebrar las elecciones ya sentarse a formar gobierno. Y creo que hay quien ha demostrado que no tiene esa capacidad y a quien se le tiene que dar la oportunidad para que pueda presidir el gobierno de España. Y yo, en ese caso, lo tengo claro, es Pablo Casado. Yo creo que el Partido Popular es el único partido que tiene un programa claro para resolver los problemas reales de la gente del siglo XXI, del momento histórico que estamos viviendo, y que tiene claro por dónde tenemos que caminar. Yo creo que la historia, nosotros la tenemos que hacer historia, y por lo tanto lo que tenemos que resolver los problemas de la gente de hoy, quien tiene la responsabilidad, y en este caso ha sido el señor Pedro Sánchez, y espero que a partir del 10 de noviembre esa responsabilidad recaiga sobre Pablo Casado, sobre el Partido Popular, porque los hechos nos avalan. Yo creo que cualquier persona que de manera objetiva, quitando cualquier idea política, aquellos que son militantes en distintas formaciones, pero las personas que son la mayoría que dicen yo no milito en ningún partido, yo analizo y decido el voto. Yo creo que esas personas lo tienen en este momento, lo tienen más claro que nunca, porque nos avala al Partido Popular. Cuando hemos gobernado ha habido prosperidad, ha habido mejoras sociales, ha habido mejoras económicas, ha habido más empleo. Cuando han gobernado otros ha sido todo lo contrario. Y más que nunca en este momento ya estamos viendo que hay una desaceleración, los índices de paro están creciendo cada vez que dan las cifras del paro. Y la cosa viene peor. Y además, internacionalmente, porque ya estamos en un mundo globalizado, ya no solamente la economía como vaya en España, sino que estamos en un mundo que es globalizado y que por lo tanto lo que afecte en otro sitio repercute también en nuestro país, y ya los anuncios van encaminados a que estamos en un proceso de volver a una situación de crisis internacional. Tenemos que en ese momento afrontar esa crisis internacional que se está anunciando ya con un gobierno fuerte. Lo que no podemos hacer es que nos encontremos en un gobierno débil o sin gobierno, que sería lo peor que nos puede pasar. Entonces es como el que ante una epidemia de gripe lo coge con las defensas bajas.
pues seguramente que está más propenso a que pueda contraer la gripe, incluso que se le complique. Pues de la misma manera, nuestro país tiene que tener esas defensas bien altas para hacer frente a ese futuro, y quien lo garantiza es el Partido Popular, porque hacemos políticas de generación de empleo, porque mejoramos la economía, porque nos preocupamos de la sanidad, porque nos preocupamos de la educación, pero es que lo demostramos y nos avalan los hechos. En aquellas comunidades donde después de celebradas las elecciones recientemente ha gobernado el Partido Popular, llegando a acuerdo con otras formaciones políticas, porque en la mayoría de los lugares no se han sacado mayorías para poder presidir un gobierno y solamente que sea bajo las siglas del Partido Popular, hemos demostrado capacidad de diálogo, llegando a acuerdo con otras formaciones políticas y ya implementar políticas que favorecen la economía, el empleo, las políticas sociales, las políticas educativas, las políticas sanitarias. Eso es lo que queremos todos, por lo tanto yo creo que el 10 de noviembre todos los ciudadanos deben ir a votar, pero yo creo que lo tienen que tener claro también en quién pueden depositar la confianza, porque nos avala la experiencia y las garantías de prosperidad y de futuro para nuestro país. Es que las cifras nos avalan y yo creo que lo que mejor es mirar los hechos, porque dice que por sus hechos los conocerán, claro. Y al Partido Popular se le conoce por los hechos. En este momento, en las comunidades donde estamos gobernando, mírese Andalucía, Madrid, pues ya se están implementando esas políticas del Partido Popular que están dando prosperidad. Estamos ocupados y preocupados en dar respuesta a las necesidades reales de la gente, al tema de la vivienda, al tema de los jóvenes, hacer incentivos para que las inversiones vengan a nuestro país. Lo que no podemos hacer es que con esta inestabilidad, con no formar gobierno, con no llegar a acuerdos, pues esas inversiones lo que están haciendo es huyendo de nuestro país, y eso es evidente porque los datos ahí están. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular es el que hace políticas reales y es el Partido Popular el que espero que tenga la confianza mayoritaria de los ciudadanos para que realmente este nuestro país, el gobierno se configure y que nos pongamos todos a afrontar ese futuro de prosperidad para España, resolviendo los problemas reales y afrontando otros problemas que están en este momento en auge y que necesitan una respuesta contundente, porque estamos sufriendo un gran desafío y no lo podemos permitir. Sí, el Partido Popular ofrece garantías reales para todas las políticas, y esas son políticas importantes, y en nuestra comunidad autónoma también. Cuando hemos estado en gobierno siempre se ha favorecido que esas políticas del sector primario tienen que ser una prioridad para el Partido Popular, favoreciendo todo el sector agrícola, el sector pesquero, también para el Partido Popular, porque la industria juega un papel importante en la economía de nuestro país, y no cabe duda que esas políticas, y sobre todo en Canarias, tienen mucho que ver con nuestra representación en Europa, con las políticas también europeas. Por lo tanto, son prioridades para el Partido Popular, porque son fundamentales, y ahí hay una población que vive de ese sector, y además que todos necesitamos del sector primario para poder subsistir, porque la mayoría del producto alimenticio sale de ese sector, y porque ahí también hay incentivos y favorecer, apoyar. Y una de las políticas que hace el Partido Popular, decimos, la bajada de impuestos que repercute en todos los bolsillos, pues es una prioridad para que la gente pueda tener y disponer de su dinero y poder seguir invirtiendo en el sector en el que se encuentre, como puede ser el sector primario. Claro. Lo que pasa que cuando hay otros que anuncian que la mejor política es incrementar los impuestos, porque es la forma de tener las arcas llenas para ellos seguir haciendo políticas que después no dan respuesta a las necesidades de ciudadanos, pues eso es un temor para nosotros, y por eso yo no me canso de decirle al ciudadano al que me encuentro, con el que hablo, con el que tengo contacto, piensen bien lo que van a hacer el 10 de noviembre, porque yo creo que ya hemos pasado la etapa de hacer experimentos para ver qué sucede. Nos estamos jugando el futuro de todos los sectores, del sector primario también. Sí, bueno, ya vemos lo que está pasando en Canarias en este momento. Ahora necesitan, van a subir el IGIP. Nosotros siempre hemos abogado por las políticas de bajadas de impuestos. Son los ciudadanos los que tienen que administrar el dinero en su bolsillo, porque es lo que propicia mayor consumo y al mismo tiempo más inversión del propio ciudadano. Ya estamos viendo que en Canarias, pues ahora la propuesta en su momento se bajó a petición también del Partido Popular. En este momento están considerando que lo tienen que subir. Pero yo creo que ahora ya tenemos un gobierno en Canarias. Se han celebrado las elecciones recientemente, y por lo tanto sí que los ayuntamientos y el gobierno de las comunidades autónomas, como el caso de Canarias, están constituidos. Ahora lo que nos tiene que ocupar y preocupar, y por eso la insistencia, es que el 10 de noviembre, a partir del 10 de noviembre, tengamos un gobierno fuerte que afronte el futuro de nuestro país, porque lo que decida el gobierno de España
repercute en todas las comunidades autónomas y particularmente a mí me interesa toda la repercusión que puede tener en la comunidad autónoma de Canarias, en la isla de Tenerife. Así que cuando convocamos a los ciudadanos a las urnas, ellos hablan con sus votos. Una vez obtenido el resultado, hemos visto, no han dado mayoría absoluta a nadie, por lo tanto, lo que los ciudadanos nos han pedido, pónganse a dialogar. Está claro que quien tiene que iniciar el diálogo es el que ha tenido mayor respaldo ciudadano, y en este caso ha sido el Partido Socialista. Pero ese Partido Socialista, que tenía un abanico amplio de posibilidades con las que llegar a acuerdo, pues no ha sido capaz y nos ha abocado a otras elecciones, que es las que vamos a celebrar. Yo creo que el Partido Popular ha demostrado esa capacidad de diálogo, es más, en todo momento ha brindado también la mano al Partido Socialista porque hemos demostrado que cuando ha sido necesario tomar acuerdos esenciales para nuestro país, lo hemos hecho. Y es la única forma, por eso que es la única forma, es la experiencia que tenemos, que el Partido Popular siempre ha tenido una mano tendida para llegar a acuerdos. Ha sido capaz de sacar presupuestos adelante cuando nadie lo esperaba, ha sido capaz de gobernar en algunas comunidades y siempre ha brindado la mano cuando ha habido problemas de máxima trascendencia para nuestro país. Yo como senadora, que estaba en ese momento en la Cámara Alta, fue el acuerdo de las dos grandes fuerzas políticas de la aplicación del 155 y eso fue posible porque, bueno, el Partido Popular tuvo una actitud de diálogo que al final el Partido Socialista pues aceptó ese diálogo. También el Partido Popular, quitando aquellos aspectos que podían marcar diferencias y que propiciarían no llegar a ese acuerdo, que era importante en aquel momento tomar esa decisión. Entonces yo creo que nos avala toda esa experiencia de haber tenido esa capacidad de diálogo y que siempre hemos demostrado y que más que nunca ahora lo dice nuestro candidato nacional, Pablo Casado, que esa disponibilidad en los grandes asuntos de Estado, su disponibilidad, en nombre del Partido Popular, a llegar a todos los acuerdos que sean necesarios. Nos estamos jugando el futuro de nuestro país, que está por encima de los intereses, insisto, partidistas y personales. Bueno, yo espero que ese comentario que está en la calle después se refleje en los votos en las urnas. Porque, ¿y que la gente vaya a votar? Claro, porque si lo decimos. Sí, sí, bueno, yo creo que cuando, si analizamos objetivamente, ¿cuándo ha estado mejor el país? Ha habido más prosperidad. Ha gobernado el Partido Popular. Muy bien. Pero si yo después no soy capaz, el domingo 10 de noviembre, de salir de mi casa y de ir a votar... Estés quemado. Claro, aunque estés quemado, pero ahora cuando estamos quemados es cuando más contundentes tenemos que ser y decir, bueno, pues para que de una vez por todas, porque no vaya a ser que estando quemado, después los resultados sean que más de lo mismo. Y si son más de lo mismo, pues tendremos la misma situación otra vez. Entonces yo creo que más que nunca es para que decir, bueno, voy a analizando los hechos, los años que llevamos de democracia, cuando ha habido mayor prosperidad, pues se ha sido con esta formación, voy a darle un voto de confianza ahora para conseguir que se configure un gobierno, que es lo que deseamos. Y yo por eso insisto a los ciudadanos, más allá en este momento de lo que son ideologías políticas y estar haciendo referencia al pasado en cuanto a este partido o este otro. Yo creo que ahora está claro, hay unas formaciones políticas, hay unos líderes políticos, porque yo creo que ahora es más ver la capacidad de sus líderes, no tanto de la formación política a la que representan, porque está más que demostrado, y lo digo por el sentir de muchos socialistas, históricos socialistas, a los que yo también conozco, y que están avergonzados de la situación a la que hemos llegado a una nueva convocatoria electoral, porque su líder nacional no ha sido capaz de configurar un gobierno, porque no ha sido capaz de llegar a acuerdos ni con aquellos con los que él va más en sintonía, como es la izquierda, que ha conseguido hasta crispar a la propia izquierda, a la izquierda que está más allá del Partido Socialista. Bueno, yo creo que no podemos desviar la atención de los temas que son esenciales. Creo que más que nunca en este momento abordar el tema del traslado de los restos pues ha sido un motivo de tener muchos titulares, pero creo que hay que ser muy, muy respetuoso con ese tema y creo que lo que necesita el país es que se le dé respuesta a los problemas reales, propiciar la inversión en nuestro país, generar empleo, políticas inversoras que respondan después a los a lo que es las necesidades sanitarias, las necesidades educativas, a las problemáticas sociales que hay, abordar el tema de cómo acoger a los inmigrantes. Yo creo que esos son los problemas reales que vive la gente, eso es lo que quiere que nos pongamos a trabajar sobre ello y en esa disponibilidad ha estado siempre el Partido Popular e insisto que yo espero que a partir del 10 de noviembre sea quien tenga que configurar ese gobierno para
sacar al país adelante, que es lo que deseamos todos los españoles, estemos en el lugar que estemos. Y yo, como canaria y como tinerfeña, también me hago eco del sentir de muchos canarios que así lo están diciendo en el día a día en la calle. Configuren gobierno, pónganse a trabajar, respondan a las necesidades que tiene nuestro país y avancemos.